Juan Diego otra vez va a tomar la calzada dique, que actualmente es de los misterios. Llega a Tlatelolco, que es donde él iba al catecismo, pero finalmente va corriendo al centro de la Ciudad de México, donde se encuentra el obispo Fray Juan de Zumárraga, el recién llegado obispo. No tenía mucho Fray Juan de Zumárraga en México, apenas había llegado en 1528, así que para el 31, recién llegado obispo, y va corriendo por el obispo, quien le cuenta todo. El obispo, obviamente, no le creyó a la primera, así que regresa Juan Diego muy triste. Nunca trató mal el obispo al indígena, que quede claro, no le creyó, así que viene corriendo Juan Diego muy triste delante de la Virgen de Guadalupe.